Mami, por favor. Se me sale, pues. No, no es eso, es cuestión de práctica, ¿no te parece? ¿No te parece? Sí, sí, claro. A ver, otra vez. ¿Va a venir alguien? Claudia, por favor, Bubi estaba practicando. Claudia. Ay, perdón. Bueno, Lourdes, ya que fuiste interrumpida, quería decirte que Vivian viene a tomar el té a las 5. Mira, ya debe estar por llegar. ¿Y va a venir sola o con alguno de sus amigos? Sí, Inés, tienes razón. No tardará en llegar. Por favor, dile a Rosita que saque las tazas de porcelana. No, mejor hazlo tú misma, por favor. Y que saque una más por si acaso venga acompañada. Ah, seguro que viene acompañada. Aunque no creo que con el mismo de la vez pasada. Debe ser ella. ¡Rosa, la puerta! Claudia, no grites. Soy yo, Rosita. Ábrenos la puerta, ¿ya? Ya, señora Vivian. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, hijita. Buenas tardes, señora. ¿Por qué cierran la casa con llave? Es decir, que fueron monjitas. Dime una cosa, ¿y mis primas dónde están? Están esperando en el angelito de adentro. Muy bien, gracias, ¿sí? ¡Wow! Botticelli. Hola, chicas, ¿cómo les va en este convento? Qué gusto de verte, Vivian. ¿Qué tal, Lulú? Estupenda, como siempre. Bienvenida. Tú siempre tan formal. Hola, prima. Hola, mi amor. Qué gusto saludarte. Quiero presentarles a Gigi. Chao, belle. Pero pasen, siéntense. Qué lindo te ha quedado en la sala. Gracias. Sí, Vivian, ¿qué tal tu viaje? Regio, estupendo, maravilloso. Hay una ropa increíble. Figúrense que este vestido, por ejemplo, me costó 50.000 libras. Pero dime, ¿visitaste museos? ¿Fuiste a Florencia, al Vaticano? No, como que sí. Estuve viendo un desfile de modas de Valentino. ¿Te ricordi, tesoro? È proprio bellina. Mi piace molto. La otra noche vimos vía satélite el mensaje de su santidad. Fue algo emocionante. Sí, sí. Su mensaje sobre la paz fue fabuloso. Ay, hija, no llegué a ir al Vaticano este año. Pero sí fui a la Fuente de los Deseos. Ah, la Fontana di Trevi. ¡Ay, qué maravilla! Cuenta, cuenta. Además ya sé el truco. Agarras una monedita, le das un besito y la tiras para atrás. Y pides un deseo. ¿Pero qué pediste? Adivina. Los bocaditos, Rosa, por favor. ¡Chichi! Biscottino bello, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa... Che fastidio che mi dai che ti muovi tanto. Siediti. Va bene, se non lo mangia lei, lo mangio io, capisci? Ma che fai, disgraziato? Mantenuto. Mantenuto io? Ma va che ti piace? E come le piace? Figlio di una mignota, morto di fame. Svergognata! Vuoi fare il pariaccio, no? Aspetta che ti metto in posto io. Ma che io. Vuoi? Ma che ti credi d'essere? Stai parlando con me. Gigi Castafiore di Bargio. Vivian, ¿una tacita de té? No, muchas gracias. Ste donne son tutte matte. Ti voglio cantare una canzone del paese mio. Una canzone del napoletano. Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa suspirar.
una cosa que si tú guárdame, yo me enamoro que si guárdate. Venilo, una volta sola, si pure tú estás tremando. No me digan que ese hombrón es Bubi, no te lo puedo creer. Bubi, ¿qué haces ahí? Estaba cantando con el señor. Acércate a saludar. Qué barbaridad, pero ¿cómo has crecido, Bubi? Hola, tía. Hola, mi amor. Pero ya no me dejo besar nunca más por tía, te advierto. Estás guapísimo. Realmente está enorme, darling. Yo creo que va a ser tremendo este muchacho. Ahora vete a jugar. ¿Vete a jugar? ¿A semejante hombrón? Ay, hija, parece que no supieras lo que tienes en casa. Ay, qué churro, qué hombre. Ya, pues, no molestes, eso es, ¿eh? Por eso está algo tan nuevo. Aquí tienes más ropa para planchar. Si el destino no quiere que mi hijo crezca al lado de su padre, yo bastaré sola para sacarlo adelante, para ser de él un hombre de bien. Pero sigue teniendo mucho... Este pantalón ya ni le queda. Creo que está bien para los niños de la parroquia. Hablando de niños, se escucha a Bubi. Ha sido el primero en mi vida. Y así tendré que ser siempre. Yo pienso que también voy a querer una... Claro que ya no es un niño. Así como tú. Sí, bueno, tiene 14 años, ¿no? Rosita, ¿quieres poner eso en su sitio? ¿Todo? Sí, por favor. Puedes haber oído tú que será suficiente. Pero estaba amenazando. Fue curiosa la forma como Vivian se expresó sobre Bubi, ¿verdad? ¿Curiosa? Completamente desagradable. Ay, acá se me escapó un punto. ¿Las mangas también llevan trenzas? No seas guachafa, ¿quieres que la borde también? Ay, Inés, a ti ya no se te puede ni hablar. Ya, ya, dejen eso. Por favor, Claudia, ¿quieres bajar el volumen? La verdad es que está creciendo muy deprisa y en más de un sentido. ¿Te diste cuenta de su reacción con las bromas de Vivian? Esta es la etapa que yo temía llegar. Ah, la adolescencia. Así le dicen. Sí, a veces se pone rojo sin ningún motivo y a veces está como en la luna. Mira, la verdad, yo no estoy de acuerdo con Vivian en decir las cosas al chico de sopetón. ¿Y qué se podría hacer? No sé. Decir las cosas de otra manera, de una manera más indirecta. Ay, más como se dice, con más disimulo. Sí, exacto, con suavidad, de una forma más indirecta. Habría que comenzar a tratarlo de un modo diferente. Algo así como darle más importancia. Pídale su opinión sobre cualquier cosa, incluyala en sus conversaciones. Tómelo más en cuenta. Y contesten con franqueza, pero sin rudeza, sus preguntas. ¿Incluyendo el sexo? ¿Te parece que de sexo también? Para una mujer es muy difícil hablar de ciertas cosas con un niño. Vaya inocente, apuesto que se las sabe todas. ¿No es posible? ¿Quién, cuándo, cómo? ¿A ti te ha preguntado algo? No es necesario. En el colegio ya se habrán encargado de esa instrucción extra. No presupongas lo que no sabes. Su colegio es excelente y decentísimo. Va gente lo más escogida. Más lo importante es la educación que recibe en la casa, el ambiente de la casa. Si no, fíjate lo que le pasó a los hijos de Carlos. Ah, eso les pasa por dejarlos sueltos callejeando. Lógico. ¿Lo ves? Es que los jóvenes son como las plantas. Afuera crecen silvestres, torcidos, descuidados. En cambio, en casa, es como si tuvieras un lindo macetero y lo regaras religiosamente. Qué lindo sería crear un pequeño paraíso familiar al abrigo de esta época lamentable. Que eres igual a tu madre, una mujer hipócrita que engaña a todos, que se hace pasar por una santa y en la vida real es una embustera. ¿Quién es? Yo, Inés. ¿Ya te acostaste? No, todavía no. Entonces ven a mi cuarto que tengo una sorpresa para ti. Quédate ahí. Cierra los ojos. ¿Cómo? Cierra los ojos.
me estás poniendo? Ah, ya vas a ver. Listo. ¡Qué lindo! Uy, este pelo parece un plumero. Pero vamos bien, vamos a arreglarlo. Siéntate. Vamos a ver, ¿a quién quieres parecerte? ¿A Tony Curtis o a Alain Delon? No, anda, dime antes que te peine como yo quiera. Como tú quieras, tía. Bueno, pues... ya está. Uy, aquí tienes un hilacha. ¿Sí? Sí, vamos a ver, ¿dónde pues? La tijera. ¿Sí, la tijera? Sí, nunca sé dónde la pongo. Bueno, no importa, volteate. Qué rico huele, tía. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Bueno, la hilacha. Mírate, ya está listo. Gracias, tía. Tía, mi casa es prendida. Voy a ir a apagarlo. Hola. ¿Qué haces? Esto. Aquí, tomando aire. Ah. ¿Y esa chompa? ¿De dónde ha salido? Me la regaló Inés. Bonita, ¿no? Chompa nueva. Peinado nuevo. A ver. ¿Qué tal cambio? Bueno, hasta mañana. Chao. ¿Estás ahí? Ya pues. ¿Ya pues qué? Ayúdame, agárrame los tobillos. Uy, te está llamando. Anda, corre, corre. ¿Qué hacías con Claudia? Ayudó a hacer tus ejercicios. ¿Y eso te divierte? No está mal. ¿No está mal qué? No sé, divertido. Ah. Te quería preguntar una cosita. Voy a salir. ¿Te gusta cómo me queda este vestido?
A ver. ¿O prefieres que me ponga el otro? A ver, ponte el otro. Lo voy a hacer mirar, ¿eh? Ya. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, ahora sí ha quedado bestial. Pero falta un detalle. Cierra los ojos. ¿Cómo? Cierra los ojos, te digo. Listo. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bien me queda! Sí, pero falta otro detalle. ¿Cuál? Suéltame el pelo. ¿Qué? Que te sueltes el pelo. ¿Ahora? Te he dicho más de 20 veces que comas la fruta como gente. ¿Para qué crees que sirven el cuchillo y el plato? Por favor. Inés, ¿quieres enseñarle a este muchacho cómo se come una manzana en la mesa? Bubi, mira a tu tía. ¿Hazlo tú? ¿La manzana? Ah, sí, sí. Ah, esto es el colmo. Lourdes, vamos ya. El taxi espera. Es cierto, ya tengo que irme. ¿Cogiste mi cartón? Sí, te la traje. Hola, ¿qué haces? Esto, quería echar una siesta, pero como Rosa está arreglando mi cuarto... Ven, si quieres, échate acá. Ya, gracias. Mira qué lindo. Estaba mirando esto, esta chompa para hacerle a tu mami. ¿Te gusta? Sí, linda. Pero mi máquina no hace este punto. Qué pena. Y a mí me da una flojera hacer la mano. Sí. ¿Tú me quieres? ¿Me está entrando un sueñecito?
Televisor, apágalo. Oye, recoge eso. Castafiore ni barrio. Además, tú no le gustabas a Gigi, ni tú, ni Claudio, ni ninguno de ustedes. A él le gustaba nada más que Rosa. Sí, Rosa. Y qué hombre, qué chulo. Por favor, ¿quieres atender el teléfono y la puerta? Porque tú tienes, está muy ocupada con el tejido. Y Rosita tiene un montón de cosas que hacer. Yo regreso en una hora. Toma. ¿Qué estás haciendo? Lo que estás viendo. Ah, papitas fritas. Qué rico, ¿no? Saque esa mano. Bonita, ¿no? Te vas a quemar, ¿ah? ¿Eh? A mí. ¡Ay! ¡Au! Ya ves, eso te pasa por mano larga. ¿Cómo arde esto? A ver, déjame ver. Él no tiene nada. Pero me arde. ¿Y ahora? Me arde más todavía. ¿Tu tía está arriba? Sí, pero está ocupada, ¿no la escuchas? Oye, tú eres una criatura para mí. Si hasta estás para que te den leche en mamadera. ¿Tú qué tienes contra la mamadera? Lo que pasa es que eres una preciosa. Además, la criatura eres tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. Apuesto que no me das un beso. Puro prejuicio. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa acá? Se me derramó el agua. Rosita, por Dios, ten más cuidado, me has pegado un susto. ¿Ya ves lo que pasa por tu culpa? Shh. Oye, esta noche antes de acostarte, me llevas un vaso de leche a mi cuarto. Y vas a ver que no necesito mamadera. Uy, qué cartas. Preciosas. ¿Se puedes devolver todas? Claro.
Las mías están bien. Ya me voy a dormir. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, señorita. Hasta mañana. A mí me das dos, Claudia. Manchado, Claudia. Bueno, ya lo hizo. ¿Dónde está Rosa? Creo que ya se fue a dormir. Voy a traer un trapo. Ah, ¿todavía estás aquí? Sí, le estaba llevando la leche a Bubi. No, mira, dame, yo se lo llevo. Tú limpia eso. ¡Dios mío! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, Bubi? ¿Qué pasa ahí arriba? ¡Bubi! ¡Bubi, por Dios! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es en el cuarto de Bubi. ¿Inés se ha caído? Vamos. Inés, ¿qué ha pasado? Por Dios. No sé qué tiene, está mal. Dilo, mi amor, ¿qué tienes? Claudia, el termómetro. Sí. Prende la luz. Tesoro, dinos cómo te sientes. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estabas haciendo? Déjalo, mejor que no hable, que se tranquilice primero. ¿Pero qué puede tener esta criatura? No sé, ojalá no sea fiebre. Inés, dime qué es lo que pasó. No sé, mira, no sé. Claudia, el termómetro. Este no tiene nada de fiebre. Está más fresco que una lechuga. Pero yo no tengo fiebre. Solo ha sido una pesadilla. ¿Pesadilla? Si habla y camina dormido, esto es una indigestión. ¿Qué habrá comido en la calle? Pero si él nunca sale. Si lo que tiene es una indigestión, lo que necesita es un entero bioformo. No, Lourdes, eso es para otra cosa. Mejor un clorotrimetón. Ay, hijita, eso es para la alergia. Pero dinos tú, ¿qué sientes? ¿Dónde te duele? Pero si a mí no me duele nada. ¿Por qué no llamamos a un médico? ¿Qué médico ni qué ocho cuartos? Lo que este muchachito necesita es una buena purga. Y no con pastillitas, sino a la antigua. ¿Dónde está la lavativa? ¿Lavativa? Tú estás loca, Inés. Yo sé lo que digo. ¿Dónde está? La lavativa... Yo sé dónde está. Eso sí que no, ¿ah? ¡Eso sí que no, ah! ¡Venga, aléjate, muchachito! ¡Déjate! Ahí está la lavandera. Dame acá. ¡Agarre! 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 ¡Mira, pues, dónde está este muchacho! ¡Por aquí está!